Ford Escort RS Turbo. Este modelo salió en la tercera generación del Ford Escort, como en este que tenemos aquí. Apareció a finales de 1984. Este fue el primer modelo compacto de Ford en utilizar la tecnología turbo. Teníamos una mecánica de 4 cilindros en línea y 1597 centímetros cúbicos, que estaba alimentado por una inyección Bosch y con una culata de 2 válvulas por cilindro. Con esto conseguíamos una potencia de 132 caballos a 6.000 revoluciones por minuto. Unido a un peso de un conjunto muy contenido de solo 977 kilos, hacía que tuviéramos unas prestaciones muy buenas para la época. Teníamos una velocidad punta de 202 km por hora y un 0 a 100 en 8,9 segundos. El consumo medio se quedaba en torno a los 9 litros y medio, pero en conducción deportiva podía rozar los 20 sin mucho problema. La caja de cambios era de 5 velocidades y llevaba un autoblocante de deslizamiento limitado para poder transmitir la motricidad a las ruedas delanteras mucho mejor. Estéticamente teníamos un kit aerodinámico específico como este que vemos aquí, con aletines, llantas de aluminio, faldones, paso de ruedas y defensas. Sobre la defensa delantera contábamos con 2 faros de largo alcance. En el interior encontrábamos asientos deportivos Recaro y un volante también deportivo de 3 radios. Esta primera variante del modelo estuvo en producción solo al final durante un año, realmente desde finales del 84 hasta finales del 85, principios del 86. Se hicieron un total de 8.604 unidades, de las que 5.000 fueron a parar al mercado británico. La siguiente variante, que sería el MK4, se puso en producción en 1986 y lo estuvo hasta 1990. Sería como este rojo que tenemos aquí. Como podéis ver, las diferencias son mínimas con respecto a la versión anterior. Estéticamente, nos varían los grupos ópticos, tanto delanteros como traseros, y el kit aerodinámico se vuelve un poco menos agresivo. La mecánica que montaba esta nueva generación era exactamente la misma que la anterior. Una mecánica de 4 cilindros, 1597 centímetros cúbicos, con culata de 2 válvulas por cilindro y alimentada por una inyección mecánica KE Getronic. El turbo era un Garrett 3 con intercooler de aire-aire. Seguíamos montando una caja de cambios de 5 velocidades con autoblocante de deslizamiento limitado y, como curiosidad, montaba una especie de sistema ABS que actuaba mecánicamente y que muchos de los usuarios acabaron desconectándolo por su eficacia más que limitada. El equipo de frenos seguía siendo discos delanteros y tambores traseros. En el interior nos seguíamos encontrando con los asientos Recaro deportivos y el volante de 3 brazos. A día de hoy, ya dentro del mercado de clásicos, hacernos con una unidad de un MK3 es prácticamente imposible. Nos tendríamos que ir al mercado británico con los problemas que conlleva y estarían en torno a las 30.000 libras. Y un MK4 en el mercado nacional andará a partir de 10.000 euros. Y estas unidades son con trabajo, o sea, hay que hacer algo de restauración.